Bueno, al momento nos encontramos analizando la ley de la cultura del país porque necesitamos analizar para ver cómo se van a aplicar las próximas leyes de cultura aquí en nuestro país. Entonces nosotros junto con el grupo de amigos y familias que estamos relacionados dentro de nuestro trabajo, que es la cultura, estamos estudiándole esto, este nuevo proyecto cultural del gobierno para ver cómo se acopla o no a nuestras necesidades culturales. Entonces, eso es lo que estamos haciendo o vamos a realizar ahorita en estos momentos, ¿no? Bueno, actualmente no tenemos un espacio que hemos creado en nuestra ciudad, que es un espacio muy alternativo, es para el apoyo de culturas muy diferentes, gente que tiene propuestas diferentes, gente que está buscando algo diferente. El Centro Cultural este que hemos creado está especializado en apoyar ese tipo de cultura, ¿no? Eso es un trabajo bastante fuerte que hemos hecho yo junto con mi familia y amigos. Y pues bien, para eso le hemos decorado con ciertas decoraciones que tampoco son usuales, ¿no? Bueno, yo comienzo mis inicios artísticos, empiezo a realizar con una obra bastante fuerte, bastante expresionista, ¿no? Tenía mucha fuerza de carácter, mucha, inclusive cosas que quería expresarlos muchos, desde pequeño, ¿no? Si vemos mis primeras obras, mis primeras producciones, más parecen campos de concentración, ¿no? Donde utilizaba alambres, utilizaba cuerpos aglutinados, muertos, cuerpos encarcelados, Cristos violentos, o sea, esa era mi primera época, ¿no? Posteriormente, mientras voy desarrollando, entro a la escuela de artes, empiezo a estudiar muchas cosas ya desde el punto de académico. Ahí hice muchas obras que están relacionadas más bien a lo académico, ¿no? Expresionismo, surrealismo, hasta indigenismo, ¿no? Pero ya después que salí de la universidad empecé a unas búsquedas, ¿no? Y más bien entré en una cuestión medio naive, amazónica, selvática, ¿no? Y pasó los años y nuevamente regresé a retomar mi época de mis primeras épocas, ¿no? En donde era una época sumamente dark, sumamente expresionista, sumamente inclusive hablaría hasta de inframundos, ¿no? Inframundos mentales, ¿no? Entonces, ahora he retomado con mayor fuerza y realmente he podido ver que ese es mi mundo, esa es mi plástica, ¿no? Y trato de trabajar en torno a eso, ¿no? Lo feo, supuestamente lo feo, lo polémico, los fetichismos, buscar donde supuestamente no hay que ver. Entonces, es así como ahora estoy trabajando dentro de ese campo que en el fondo podría hablar de que retomé a mi vieja época en donde antes de estar muy influenciado por la academia, ¿no? Bueno, lo que pudiera decir algo así como una frase simple que de pronto resume algo de mi vida, que todo lo que se levanta algún día tiene que caer, ¿no?
Pero lo importante es que yo haya cumplido mi función.